Dios está aquí. Servimos un Dios bueno, un Dios fuerte, un Dios de amor y misericordia. Su amor es para siempre y para siempre. Hoy queremos levantar todos unidos, hermanos, y vamos a levantar nuestras voces y declarar el nombre del Señor. Declarar que Dios es rey, que Dios es fiel. We serve a mighty God, King of kings and Lord of lords, the almighty Prince of Peace. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Príncipe de Paz. Te daremos, Señor, toda la gloria. Solo tú te la mereces. Solo tú, Cristo, mi Salvador. Él es nuestro Salvador, hermanos. Muchas gracias, Jesús. Te daré toda la gloria. Te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces. Solo tú, Cristo, mi Salvador. Te daré toda la gloria. Dilo. Te daré toda mi adoración. Solo tú te la mereces. Solo tú, Cristo, mi Salvador. Dilo todo, pueblo. Te es bueno y misericordioso. Déselo fuerte en esta mañana, en este domingo precioso que el Señor nos entrega y nos permite venir a su casa, adorarle y honrarle como Él se lo merece. Gloria a Dios.
Y así también le damos la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan a través de Visión Celestial y todos nuestros medios de comunicación y plataformas sociales como es Facebook, YouTube, que estamos live. Dios te bendiga, quédate porque tiene un mensaje especial para ti. Y así también te extendemos la invitación, si andas por estos rumbos, estamos localizados en el 400 Cedar Bayou y aquí hay muchos asientos esperándote para que vengas a la casa de nuestro Padre Celestial. Te esperamos. Dios te bendiga. La iglesia de Cristo viene, te da la bienvenida. Amén. En el tema que estoy compartiendo, ¿qué hora es? Es un tema, ¿verdad?, que nos debe de traer a memoria, de tratar de estar al tanto o estar velando por el tiempo en el cual estamos viviendo. En este día también quiero recordarles el devocional. Estamos dando lectura al libro de Jueces del capítulo 8 al 14 y así la próxima semana terminaremos con ese libro, que son solamente 21 capítulos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 2, la palabra de nuestro Dios nos dice de esta manera en el nombre de Jesús: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Por qué no le damos lectura unánimes? ¿Qué le parece? Digan todos conmigo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La mayoría de los estudiantes bíblicos, aquellos que dedican parte de su vida en una búsqueda, vamos a decir, ardua, con respecto de la palabra de nuestro Dios, casi la mayoría están de acuerdo de que estas iglesias o estos mensajes a las siete iglesias que Dios les envió a través de su siervo Juan, el discípulo amado, que cada una de estas enseñanzas o cada una de estas revelaciones que Dios dio con respecto de cada iglesia, no solamente estaba exhortando y vamos a decir preparando a la iglesia la condición en la cual se encontraba, revelándole algunos secretos a las iglesias locales, sino también representa a las iglesias de la historia desde el momento en que el Señor dio estos mensajes, vamos a decir desde el primer siglo. Cada una representa una porción de la historia de la humanidad. ¿Qué tanta, vamos a decir, no sé si las palabras sería verdad o qué tanta eficacia existe en la interpretación con respecto del meditarlo de esa manera? Yo creo que sí hay mucho que alude o revela de que cada una de estas iglesias representan a un tiempo de la historia de la humanidad. Ahora, entre más nos acercamos nosotros a los tiempos finales, cada día más difícil se pone para poder conocer o discernir quién es cristiano y quién no lo es. Nosotros podemos ver a nuestro alrededor que según la persona en el lugar que haya nacido, la nación, va a ser influenciado por algunas de las religiones más sobresalientes de la tierra o de ese lugar. Ejemplo, si una persona nació en el Medio Oriente, donde las naciones árabes son las que predominan, por mayoría ese muchacho, mujer o hombre, joven o señorita, van a tener las influencias de esa doctrina, de esa religión, casi de tal manera de que se convierten en forma de cultura. Si nació en Europa, en América, va a influenciar mucho la creencia cristiana, pero en su mayoría es tanto como en los países del Medio Oriente o del Asia, vamos a decir, si nació en un país oriental, va a influenciar mucho las ideas o creencias de esas regiones, sean el budismo, el hinduismo, o en el Medio Oriente el islamismo, en este caso los islam o musulmanes. En el Europa y en América, como ya lo mencionaba, el cristianismo. Pero en su mayoría es cuestión de cultura y de tradición y no de conocimiento y de contacto o revelación con el Señor. Es por eso que
el Señor nos exhorta severamente para que usted y yo estemos velando si nos toca vivir los últimos tiempos con este propósito. Ya que el Señor lo menciona, lo estaré leyendo en un momento, que en los últimos días la venida del Señor no se dará sin antes saber lo que la Biblia describe como la apostasía o la separación de la verdad o el apartarse del cristianismo. De manera que esta es una de las señales que el Señor nos dejó para conocer en qué tiempo nos encontramos. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, el Señor nos habla, en este caso nuestro Señor Jesucristo, y nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sé que es un pasaje que nosotros, yo lo repito muy seguido y de seguro que muchos ministros, pero son expresiones de nuestro Señor Jesucristo que deben de alertarnos o recordarnos las condiciones de la humanidad para poder entender cuál es nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Déselo fuerte a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Las expresiones que siguen, solamente porque el Señor Jesucristo las dice, usted y yo las aceptamos como una verdad. Y son verdades que si lo viéramos en nuestro tiempo, casi sería difícil de encontrar una persona manifestando estas prácticas o estas obras y usted y yo decir: esa persona no es un creyente, no es un cristiano. Vea lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Algo que nosotros no conocemos: ¿cómo es que el Señor mira las acciones del pueblo que profesa conocer a Dios? Vea las obras de estas personas. Muchos me dirán en aquel día, ¿en el cual día se refiere? Al juicio del trono blanco, el último juicio de la humanidad. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? La palabra profetizar también se traduciría que, aparte de revelar algunas cosas que se supone que le dio Dios, algunos secretos, también tiene que ver con la exposición de la palabra, con predicar la palabra, con hablar de la palabra. También tiene que ver con la prédica de la palabra. Y están diciendo estos hombres: no profetizamos en tu nombre. No lo hicieron en otro nombre, lo hacían en el nombre de Jesús. Dice: y en tu nombre echamos fuera demonios. No creo que tengan la osadía de estar ante la majestad de la creación, el Dios de la eternidad, el único Dios creador de todas las cosas. Y los hombres que van a hacerle estas preguntas a él estén mintiendo, estén exagerando. No lo creo. Ya han pasado más de 1,000 años en el infierno cuando este juicio se lleva a cabo y están delante del creador del universo y le están diciendo palabras que seguro cosas que ellos mismos, que ellos practicaron. ¿Cuántos están en ese acuerdo conmigo? Imagínense estar delante de la majestad y venir a decirle cuentos allí. Eso no lo van a hacer. Ahora, estaban buscando misericordia. Le dicen: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Lo hicieron? Seguro que sí. ¿Predicaron? Seguro que sí. Dice: ¿y no echamos fuera demonios? También lo hicieron. Echaron fuera demonios. Viene a mi mente hace unos 30 años o más, 25, 30 años por ahí. Escuché a un predicador americano estar diciendo lo de uno de sus miembros de su congregación. Era un creyente que había ido a las regiones de Arabia por allá entre el pueblo musulmán, y resulta que en una de las rancherías existía una persona que estaba totalmente controlada por un demonio. Y este muchacho iban a la escuela, iban a la escuela juntos al colegio, y se encontró con un cristiano que era hijo de misioneros, andaba por allá. Y ahí se hicieron amigos, el musulmán y el cristiano. Y resulta de que llega la noticia a ellos, se enteró el cristiano de que había una ranchería, había un lugar allí donde se encontraba un brujo totalmente controlado por el demonio. Y le dice al musulmán: oye, compañero, por su nombre le dice, ¿por qué no me acompañas? Quiero ir a este lugar, tú conoces mejor la lengua y la región, y me ayudas para que yo vaya y liberte a esa persona que está totalmente controlada por un demonio. Y le dice él: pero
¿Quieres que vaya yo contigo? Pues yo soy musulmán, yo creo en Mahoma, yo creo en Alá y tú en Cristo. ¿Y cómo que vamos a ir? Tú no te preocupes, tú nomás ven para que me acompañes por si el caso necesito a alguien que me interprete en alguna área. Total que se fueron juntos, llegaron a la casa. Desde el momento en que iban acercándose, este estaba dando testimonio. Este dice que las puertas se golpeaban una contra otra y le dice el musulmán: hey, tú entras tú solo, yo acá me quedo. Entonces el cristiano dice: seguro que sí, yo entro solo. Y entró, y el hombre, el brujo, el endemoniado, estaba levitando como un metro o algo arriba en el aire. Y levitando así, y se le dirige: ¿qué vienes a hacer aquí? Dice: vengo a que en este momento salgas de ese hombre. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas fuera. Y le dice: ¿y tú y quién más me van a echar para? Yo vengo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y allí se entabló una conversación entre el cristiano y el endemoniado. Y este, con una influencia diabólica, lo echó hacia afuera. El hombre salió rodando para afuera. Y entonces el musulmán se le quedó viendo y le decía: ¿qué pasó? Dice: ese demonio está bien agarrado, dice, no lo pude echar fuera. Y le dice: ¿y qué fue lo que tenías que hacer? Pues decirle que salga en el nombre de Jesús. Entonces este musulmán dice, pues se armó de valor y dice: pues yo voy a entrar. Y entró y que se le queda mirando: ¿y tú qué estás haciendo acá? En el nombre de Jesús te ordeno que salgas fuera. ¿Quién sabe cuáles fueron los matices de sus expresiones? ¿Quién sabe qué fue lo que aconteció? Total que el hombre cayó hasta el suelo como muerto, y el demonio salió echando de gritos y rugidos para afuera, y lo libró totalmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les platico esta historia? Porque este hombre echó al demonio sin haber conocido a Cristo. Claro que por esta condición, este acontecimiento, después se convirtió y estaba dando testimonio en uno de los programas que estaba yo escuchando hace como cerca de 30 años en el canal de este hombre. Usted lo reconoce, algunos de ustedes lo conocen, Jimmy Swagger. Fue cuando escuché el testimonio de esta persona. Lo que quiero mencionar es que hay personas que hacen estas cosas a través de hechicería, de brujería, de vamos a decir charlatanes y muchas otras cosas por ahí. Pero eso no identifica de que la persona es un cristiano o de que está firme en el Señor. Ni el predicar la palabra, lo cual se aconseja a todo creyente que haga, ni el echar fuera demonios. Y mire lo otro que prosigue allí: y no hicimos muchos milagros, no unos cuantos, muchos milagros en su nombre. Y el Señor les dice: entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿No le parece a usted medio extraño? Entonces, pastor, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es la respuesta? La seguridad de la vida eterna no se encuentra en la acción, no se encuentra en las obras, se encuentra en el corazón, que tú recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y en obediencia y humildad le sirves de corazón. Amén. Porque hay toda clase de charlatanes. Y déjeme decirle que el único que los conoce es el Señor. Es más, en un momento les dije, los discípulos interrogando a nuestro Señor: bueno, ¿y cómo vamos a conocer? Cristo les dice en un versículo anterior, en el versículo Mateo 7:20, les dice: por sus frutos los conoceréis. Por los frutos. De manera que es importante que usted y yo estemos alerta. Estamos viviendo los últimos tiempos y debemos de entender que la venida de nuestro Señor está a las puertas. Cuánto le damos gloria. Bendígalo si lo siente en su corazón. ¿Qué hora es? La humanidad en los últimos tiempos, como nos podemos ver, está manifestando, ha logrado alcanzar cosas gigantescas en la vida. Una de las áreas donde ha tenido un progreso gigantesco es en el conocimiento, en la ciencia, en la tecnología. El profeta Daniel dijo estas palabras: que en los últimos días la ciencia se multiplicaría. Y en ningún tiempo de la historia de la humanidad el conocimiento ha alcanzado los niveles que en este momento está experimentando. Donde la tecnología está creciendo a pasos agigantados. Según los hombres del saber, dice que cada 2 años el conocimiento de la tecnología se multiplica, se dobla. Cada 2 años. Es algo tan vertiginoso que nos está llevando a los tiempos que el Señor ha hablado a través de sus siervos, los profetas. Otra de las cosas que parezca extraño, pero ha aumentado bastante, es la abundancia de las cosas, la abundancia de las riquezas. Más que ningún otro tiempo de la historia hay abundancia, aunque en algunos pueblos hay muchas necesidades.
por la injusticia del como dijo nuestro Señor Jesucristo, de las riquezas. Pero hay una abundancia increíble. Mire, para que usted tenga una idea. Nosotros, por la gracia de nuestro Señor y por la su misericordia, la Iglesia Cristo Viene tiene el food pantry que está aquí al cruzar la calle. Y a través de ese instrumento, la Iglesia Cristo Viene, y con todas las herramientas y el esfuerzo de los voluntarios y de nuestros hermanos que están al cargo, nuestra hermana Nikki, se aportan para las necesidades del pueblo necesitado en la región alrededor de un promedio de 3,000 libras diarias. 2,000 y tantas libras diarias cuando se hace un análisis. Yo recibo la información, me la trae. Cuando usted hace el análisis, son alrededor de, en los 5 días de la semana, son de 2,000 y feria, entre 10,000 a 15,000 libras de alimento que se provee para las necesidades del pueblo que se encuentra en necesidad. Imagínese, toneladas. Cerca de arriba el año pasado fueron cerca de 700,000 libras que se dieron a la comunidad. Hay abundancia. Con ese alimento podrían sostener un pueblo pequeño todos los días de sus vidas, con ese continuo alimento de diario. Quiero decir que la provisión existe bastante. Dios ha multiplicado los bienes. Pero como también le aconteció en Egipto, cuando Dios le envió por 7 años la abundancia de alimento, y dice que después de los 7 años vienen los 7 años de grande necesidad, y que las vacas del sueño de José iban y comieron las vacas que estaban gordas y no se les echó de ver, no se les notó. Seguían igual de flacas y igual de terribles, así las espigas también del trigo. Así también la condición, no interesa la abundancia que exista, como que si no se notase. La gente sigue en necesidad. Por eso la palabra de Dios nos dice que aunque aumenten los bienes, también aumenta las capacidades de los que lo consumen. Nuestro Señor nos está exhortando continuamente para que nuestros ojos no estén puestos en las cosas de esta tierra, sino en las cosas que están allá arriba. Por eso dice el Señor que pongamos nuestros ojos, nuestra mirada en las cosas del reino de arriba, del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Uno de los errores más comunes del creyente en nuestros tiempos, que se da muy a menudo, lo experimentamos, lo vemos los que ya tenemos un tiempo en el Evangelio, podemos ver cómo se da entre el pueblo creyente, es que si las cosas no caminan bien, si la situación se complica, si no hay una, vamos a decir, un apoyo en la comunidad cristiana y en este caso en la iglesia local para cada miembro, cualquier cosa que le desagrada o que le parece que las cosas salieron mal, influyen bastante para que esa persona se salga de la iglesia y al final de cuentas termine en el mundo. Esta es una tragedia porque el creyente asume, o puede ser por lo que le aconteció en la iglesia, o por un caso especial o personal, una enfermedad en un ser querido, un accidente en uno de sus hijos, de sus hijas, de sus seres queridos, esposo, esposa. Y estas cosas, cuando no encuentra respuesta el creyente, se aparta con mucha facilidad del Señor. Lo que nunca hemos podido transmitir todos los predicadores de la tierra a las iglesias, al pueblo, a la membresía, es que en el día que una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, le entregó su vida. Y que su vida le pertenece a ese Señor al cual se la ha dado. Y que no, y la persona que lo ha hecho en ese día no tiene ni voz ni voto. El que la tiene es el Señor. Él es el que da las órdenes. Él es el que permite que las cosas acontezcan. Mientras no lo entendamos de esa manera, cuando se compliquen las cosas, vamos a tropezar. Y muchos terminan fuera del Evangelio. Déjeme decirle que Cristo Jesús nunca dice en las Escrituras que Él vino a salvarnos del problema presente, o a salvarnos de las situaciones que se dan en la vida de la persona. No encuentro una escritura que diga que todas las cosas nos van a ir bien. Gracias a su misericordia, que el Señor dice que los que temen su nombre, los que confían en Él, el Señor va a extender su misericordia y nos va a librar de nuestros enemigos. ¿Sí? Déselo fuerte a nuestro Dios. Pero eso no significa que no tendremos problemas. Eso no significa que no interesa lo santo y lo conectado que estés con el Señor, vas a vivir eternamente acá en la tierra en este cuerpo.
El Señor no vino a salvar este cuerpo. El Señor vino a salvar nuestra alma y librarnos de este cuerpo. Aquí el problema es el cuerpo. Es el que está a pleito con nuestro espíritu. Amén. Pero nosotros lo amamos y lo debemos de cuidar. Es el templo del Señor. Pero en su misericordia, lo vuelvo a repetir, el Señor nos va a ayudar. Él nos prometió estar con nosotros cuando las cosas vayan bien y aun cuando las cosas vayan mal. El Señor está con nosotros, está contigo como poderoso gigante. Siempre y cuando tú le seas fiel a nuestro Dios, Él nunca se apartará de ti. En Juan capítulo 16, solamente para recordarles, a donde quiero dirigirme a la cuestión de la apostasía, el Señor mismo dice estas palabras en el capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos se han afligido en algún momento de su vida? Era un fácil 1-2% de la congregación. Pero déjeme decirle, todo el resto, el 98%, dele muchas gracias al Señor. Ahorita, cuando termine el servicio, pase aquí a este altar dando de saltos de alegría. Déselo fuerte a nuestro Dios. Y no es que sea, como decían allá en el mundo, ave de mal agüero. No sé cómo dicen la expresión. No sé cómo la dicen, ¿verdad? Me disculpa. Pero déjeme decirle que en este mundo seremos afligidos. Tendremos problemas. Y no asuma que los problemas que están aconteciendo en su vida significa de que el Señor no es real, o de que el Señor no le ama, o de que el Señor no lo está defendiendo. Recuerde que el Señor tiene un plan eterno para la vida de cada uno de nosotros. Somos sus hijos. Y que cualquier cosa que venga, sea buena o sea mala, como dijo Job, las peores de sus condiciones, dijo estas palabras: ¿acaso solamente recibiremos de Dios lo bueno? Y cuando vienen las cosas malas, ¿no vamos a aceptar que es la voluntad de nuestro Dios, o que Dios está en control? Para parafrasearlo yo aquí, disculpa, parafraseándolo yo aquí en este momento, ¿recibiremos solamente el bien de Dios? Y dijo al final de cuentas: desnudo vení a este mundo y desnudo me voy a ir. Si Dios dio y si Dios quita, el nombre de Dios se ha exaltado. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios? Amén. Tenemos que aceptarlo, porque entonces encontraremos lo que el Señor nos revela en su palabra y disfrutaremos una vida abundante como Él lo desea de cada uno de sus hijos. Mateo 5:11. Solamente para reafirmar estas expresiones o esta enseñanza que quiero compartir, que estoy compartiendo con usted. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Recuerdo, estaba yo predicando en México y la iglesia era, no, seríamos algunos 20 miembros, 25 por ahí, incluyendo mi familia, que éramos 5. Y los que se habían convertido, algunos de ellos están aquí con nosotros. La gente de esa región era tan severa y querían ver a los cristianos como nosotros hablábamos del evangelio, nos querían ver casi que anduviéramos volando ya con una aurora en la cabeza. Y si alguno cometía un error, por insignificante que este fuese, nos daban duro. Y venían la gente por ahí, los que tenían algún acercamiento conmigo o algunas autoridades de la región, venían y decían: pero ahí andan los aleluyas, mira cómo andan, mira que este dijo esto, aquello hizo aquello, esto otra cosa, qué es lo que van a hacer. Y a mis espaldas a veces venían, porque tenía algo yo que aportar por ahí y algunas cosas ellos las necesitaban y venían y me pedían y se las daba gratis. Entonces de frente me hablaban muy amistosamente, pero ya de espaldas me daban duro. Y toda esa información da la vuelta y le llega a uno. Sabe que cuando usted habla de alguien, de alguna forma u otra, esa información va a llegar a ese alguien y se va a dar cuenta. Dice la palabra de Dios que a las cosas que las digas en secreto, Dios las va a revelar a vista de todo el mundo. ¿Sí? De manera que me llegaba esa información. Y en una ocasión, ya muy triste, me encontraba yo y me fui a orar ahí al lugar donde teníamos las reuniones. La luz apagada, estaba yo orando y clamando a nuestro Dios, llorando estaba yo ahí. Señor, dice, nos estamos comportando de una forma inapropiada. Ni la gente del mundo puede ver que nosotros estamos sirviendo en la forma correcta. Y empecé yo con una oración que no tenía sentido. Andaba por ninguna parte en mi oración, quejándome hasta cierta manera, porque yo sentía que nos comportábamos muy bien, sentía que estábamos haciendo lo correcto conforme la Biblia lo revela.
pero la gente nos sacaba algunas cosas que ellos asumían que eran cosas que iban en contra de lo que nosotros predicábamos. Y orando allí, solo en ese lugar, de pronto, si algunas veces he escuchado yo la voz del Señor en mi espíritu, esa fue una ocasión. Y escuché la voz sentí que la voz estaba penetrando mi ser. Me decía: Ismael, te sientes mejor, eres más santo que yo, ¿eh? Entonces me quedé y miré, yo abrí mis ojos, estaba todo oscuro allí. Señor, estoy escuchando esa voz. Dice: pero ¿cómo, Señor? Dice, me dejé caer al suelo y pidiendo perdón y clamando al Señor que ese pensamiento no fuera a llegar a mi Dios, de que yo me sentía mejor. Y luego entonces en la conversación que yo sentía empezó a hablar el Señor: escúchame. No, Señor, perdóname, ¿cómo este pensamiento cruzó mi ser? No, Señor, jamás tal cosa llegue a anidarse en mi corazón. Dice: bueno, escucha, yo lo que hice por ellos, yo les sané a los enfermos, les di de comer a los necesitados, les resucité los muertos, les di palabra de vida, les di consejo, les visité en sus problemas y les di mi vida por ellos. Y aún con todo eso me decían que yo era un hijo, un endemoniado, hijo de una fornicaria, quebrantador de la ley, blasfemo. Y todas estas cosas dijeron hasta que me llevaron a la cruz. Si para que a ti te aprecien más, para que te puedan apreciar a ti, tienes que ser mejor que yo. Porque yo con todo lo que hice, no me apreciaron, me llevaron a la cruz. De manera que vale más que tú seas mejor que yo para que pueda el mundo agradar, para que tú le puedas agradar al mundo. Déjeme decirle, jamás va a acontecer eso. Ningún ser, ni todos los seres juntos en la tierra, llegamos a las sandalias de nuestro Señor Jesucristo. No interesa qué tan buenos seamos. Amén. Y si a Él hicieron eso, ¿qué espera usted y qué espero yo? Desde ese momento tiré a un lado mi forma de actuar. Y si dicen una cosa o dicen mil cosas, me interesa, como decían allá en México, las personas un comino. Nosotros vamos a servir a nuestro Señor, le agrade a quien le agrade, le guste a quien le guste, vamos a servir a nuestro Dios. Amén. Defectos. Mi hermano Francisco hace mucho tiempo siempre decía, cuando estaba predicando por ahí, cuando hablaba de defectos: defectos no somos monedita de oro. No sé si alguien escuchó ese canto en el mundo por allá. Eso hace más de 50 años de ese canto, así que no se preocupe mucho por el asunto. No le vamos a agradar al mundo, pero miren lo que dice el Señor, cuál debe ser nuestra posición. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Son dos cosas: una, que hablen mal de ustedes, que digan mil y una cosa y luego los persigan. ¿A cuántos de ustedes los vituperan por allá cuando andan hablando del evangelio? ¿Cuántos? Levanten su mano los que... Muy bien, otra vez el 2%, 3%, muy bien. Déjeme decirle que no se preocupe. Y a todos los demás que le agradan muy bien al mundo, déjeme decirle, preocúpese bastante. Ahora, ya cuando los anden persiguiendo... Por si usted no sabía, allá en nuestra tierra nos perseguían, los hermanos que están acá en la tierra, nos echaban la rural allá por la tierra, regían este tiempo. La rural viene siendo como los Texas Rangers de por acá. Y llegaban a las casas y a la media, en las tardes, en las mañanas, y andaban y venían buscando a los aleluyas. Total que llegaban 4 o 5, un pelotón de esta gente bien armados para buscar a los aleluyas, para llevarlos a la cárcel. El presidente de esta región, Rigo Contreras, familiar lejano mío y también compañero de la escuela de la secundaria, me habla en un día. Yo había venido para acá y a los aleluyas los traban, pero bien cerquita, los apedrearon. Vinieron unos de acá de Luciana, ministros, para predicar el evangelio, y los agarraron de piedras, les poncharon las llantas, les sacaron el aire, varias mil y una cosa. Una de las señoras católicas se puso de rodilla por ahí cuando estaba aconteciendo un tumulto de gente, y creía que el lugar se iba a hundir. A pesar de ser católica, esta señora se arrodilló y gritando a Dios: Señor, no nos vayas a hundir aquí. Pero los aleluyas los traían, que les digo, los correteaban por un lado y por otro, y los iban a llevar todos a la cárcel. Me habla el presidente de allá, como eran como las 2 de la mañana, me llegó la información acá y me dice: Ismael, acá tu gente la van a matar. ¿Qué quieres que haga? Y luego entonces me dice: pues, ¿qué es lo que puedes hacer? No, pues tú nomás dime. Éramos compañeros de escuela. Le dije: mira, por favor, Rigo, sé justo en tu accionar. Si quieres ser un presidente exitoso en la tierra, actúa con justicia. Y a esa gente, a esos rurales que están enviando para allá,
impídeles tal cosa, y el que lo está haciendo, que era el parroquiano de la región, mételo a la cárcel si es necesidad. Y entonces me llegó la noticia de que fue este hombre, este Rigo, con él, y le dice al parroquiano: mira, si tú envías otra persona, si vienes acá a quejarte, y vienes y envían alguno de estos rurales en contra de la gente de Ismael, a ustedes son los que voy a meter a la cárcel. Mire, se acabó el mal, de cierta manera. Que nos van a vituperar, que nos van a perseguir. ¿Qué dice el Señor? Gozaos y alegraos. Si los vituperan, gócense. Si hablan mal de ustedes en el trabajo, en allá afuera, gócense. Están hablando, le están diciendo que está feo, que está X. Usted gócese. Como dijo un muchacho allá en mi tierra, así me hizo el Señor. Amén. Gócese. Y si los andan persiguiendo, el Señor le aconseja: alégrense. Cuando vengan acá, no estén con las caras largas, como decíamos en aquel tiempo de atrás, ya no lo vuelvo a decir. Caras largas como un caballo ya no hay en este tiempo. Pero no estén acá todos tristes, todos con allí, como que se acá, vinieron a un sepelio, a una. No. Alégrese. Cuando empiezan los cantos, usted alégrese y conforme sus fuerzas, alabe a Dios. Cántele a Dios. Amén. ¿No cree que es tan sofisticado usted que pueda superar la gloria y presencia de nuestro Dios? No interesa qué tanto conocimiento tenga, qué tanto estudio, qué tan refinado sea, cuánto dinero tenga, que cuando usted venga a la casa, usted ve una persona ahí está que parece un maniquí de esos que están en los aparadores. No, venga porque usted es un siervo. El Señor dijo de Jacob: Jacob, eres un gusano. Él, el Señor, el creador del universo, adórelo. Si no puede entonar, aplauda. Si no puede aplaudir, pise el suelo, al cabo no se va a caer. Estuviéramos en un segundo piso, le diríamos que no lo hiciera, pero aquí le puede dar golpes al cemento. Amén. Alégrese, gócese con el Señor en su presencia. Pero pastor, es que pues yo ya conozco mucho de Dios. Yo he estudiado, he predicado. Eso es para la gente, como decían, del vulgo, decían allá en aquellos tiempos, en el tiempo de la Biblia. En otras palabras, los que son de poca estima, ellos que brinquen y que salten y que dancen y que griten, ellos sí, porque ellos para que puedan aplacar sus grandes necesidades que tienen, pero ¿yo qué? Escúcheme, todos estamos necesitados de la gloria de nuestro Dios, y cuando vinimos delante de Él, todos somos pequeños, el único grande es Él, el que está sentado en el trono. Amén. Y el Señor Jesucristo nos aconseja. No he entrado al mensaje y creo que ya se me va a acabar el tiempo. Mateo capítulo 10 versículo 22, reafirmando estas cosas: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dígale a su hermano, a un ser querido que esté por ahí: el Señor dice que seréis aborrecidos. Algunos de ustedes están pensando: ya me cayó el 20, ya sé por qué no me quieren los hermanos. Sé por qué hablan mal de mí. ¿Seréis aborrecidos por cuántos? Por todos. Bueno, pero no debemos aborrecernos entre nosotros, somos el mismo pueblo. Por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. En primera de Pedro, versículo que todos conocemos y lo citamos de tiempo en tiempo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y luego viene a decir las mismas expresiones que usó nuestro Señor Jesucristo, las va a usar el apóstol Pedro. De seguro se le quedó este mensaje bien grabado al apóstol Pedro. Si no, gozaos. Dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con grande alegría. Gozaos y alegraos. Lo mismo que estaba diciendo el Señor Jesucristo: gozaos y alegraos. Las mismas expresiones. Va a haber pruebas, las existen. Personas que no te motivan, antes parece que te quisieren derribar, las existen. No digas: ay, pero esta gente tan mala y esto es aquí. No, tú no vienes a agradar a la gente. Tú no vienes a que la gente le caigas bien a la gente. Tú vienes a alabar a Dios. Amén. Pero yo hago esto, pero estas personas, no. Ya cuando empiezan las comparaciones, ya fracasaste. Si te quieres comparar al otro, ninguna persona, dice el apóstol Pablo, que se compare a alguien es juicioso.
o tiene razonamiento humano. No, porque no estamos aquí para compararnos. Antes de vernos, debemos de vernos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos, porque el único grande es nuestro Dios. Amén. Es la única forma de prevalecer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya termino con este versículo. Iba a entrar una enseñanza de qué hora, en qué hora vivimos, pero claro, la dejaremos para la próxima semana, si es que el Señor no viene en esta semana. Y si viene el Señor, pues ya se nos terminó todo el problema. Si alguno se queda acá, bueno, el problema inicia. ¿Entiende? Porque en vez de encontrarse con Cristo, se va a encontrar con el anticristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 y 4. Nadie os engañe. Dígale a su hermano o a su hermana, a su esposa, a su esposo, a su ser querido: no te dejes engañar. En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahorita hay un movimiento y una alegría entre el pueblo cristiano, porque en este mes de mayo el presidente de Estados Unidos hizo el movimiento de llevar la embajada de Tel Aviv, que es la capital de Israel, a Jerusalén, que es la capital del tiempo antiguo, de los tiempos de David. Y la gente muy contenta: mire las cosas buenas que está haciendo el presidente de Estados Unidos. Mover esto es bueno. Déjeme decirle, dependiendo del punto donde lo vea, porque para la iglesia lo que manifiesta esto es que estamos muy cerca del retorno de Jesús. Para el judío que no ha recibido a Cristo como Señor, estos movimientos lo están acercando más a uno de sus peores encuentros de su existencia en la tierra, donde se tendrán que confrontar a uno mucho más capaz, con una más autoridad, que no solamente les va a hacer movimientos como este para que se sientan ellos felices. ¿Sabe lo que va a hacer el anticristo al introducirse en la tierra? Va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. No solamente lo van a ver como casi como si fuera un Dios, como si fuera el Mesías. Va a hacer un pacto, y en su capacidad de tan grande que tendrá, va a hacer ese pacto con el pueblo de Israel y con todos los pueblos alrededor, de que está bien, que no hay problema, que no solamente lo dejen que esta sea la capital de Israel, sino que el mismo templo donde está la mezquita de Omar la va a quitar, va a traer unas bulldozers, unas máquinas, y la va a trillar y va a levantar el templo de Salomón, que ha sido destruido. Y le va a dar todo esto al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo va a aplaudir y va a hacer un pacto con ellos por 7 años. Pero a los 3 años y medio, la palabra de nuestro Dios dice que este hombre va a romper el pacto. Todo lo que acontezca, si alguien ora por Israel, esa es la encomendación de nuestro Señor Jesucristo: orar por la paz de Jerusalén. Esa es la recomendación. Si alguien hace algo bueno por Israel, gloria a nuestro Dios. Si alguien recuerda la historia de Israel, gloria a nuestro Dios. Pero déjeme decirle que todos los seres humanos, tanto nuestro presidente como también todos los hombres importantes de la tierra, todo lo que hacen son como si fueran piezas de un ajedrez que están siendo movidas por nuestro Dios para hacer lo que ya Dios ha establecido. Todo es cuestión de tiempo, y se está acercando el momento del juicio. El pueblo de Israel, en Jeremías lo dice, que son los días de dolor o los días de ay. Jeremías lo dice de esta manera cuando está hablando: ay, la salvación de Jehová esperé. ¿Por qué? Porque a Israel le vienen tiempos difíciles. Pero nosotros no estamos esperando. Usted y yo nunca miraremos, al menos que quiera quedarse, usted y yo nunca conoceremos al anticristo. Para que se asegure ya de alguien, no le digan nada ni nadie estas otras cosas. Déselo fuerte a nuestro Dios. Cuando digan este es el anticristo, este o aquel otro es el anticristo, no le ponga ni atención. Porque la iglesia nunca conocerá en vida al anticristo. Si un día lo saludó y lo invitó a comer, usted no sabe qué él es. ¿Sí? Nadie lo conoce, nadie lo conocerá. ¿Por qué? El anticristo se va a revelar 10 días aproximadamente después del rapto de la iglesia. Nosotros no estamos esperando que se manifieste el anticristo, el hijo de perdición, la bestia, como lo habla Apocalipsis capítulo 3. Usted y yo estamos esperando al Cristo. Amén. Al Hijo de Dios.
antes de que todo esto se dé a cabo en Israel, sonará la trompeta y los que estamos esperando al Señor nos vamos con Él. ¿Por qué hablo un poquito de este tema? Porque le quiero decir que todas estas cosas que están aconteciendo, aún el movimiento que Estados Unidos hizo en mover su embajada a la ciudad de Jerusalén, ya son expresiones y revelaciones que nos están manifestando de que está a punto de cerrarse este capítulo, de que estamos a las puertas. Yo le podría decir lo que se avecina, y no como predicción o no como profecía, sino como interpretación. Lo que se avecina, estamos tan cerca del retorno de nuestro Señor Cristo. Mi oración y mi esperanza es de que pueda ver al Señor antes de que parta yo a través de la tumba. Pero sea que Él venga o nosotros nos vayamos, estaremos firmes confiando en el Señor Jesucristo. Amén. Déselo fuerte a nuestro Dios. Le invito a que se ponga de pie. Ya nada, la próxima semana estaré explicando con detalle lo que la Biblia nos dice con respecto a todo esto que está aconteciendo en Israel y en los pueblos cercanos, las intervenciones de hombres en actualidad, como lo es el presidente de Estados Unidos y de los de todas las naciones. Todas estas cosas ya están en el plan de Dios. Y el que haga cosas una persona buenas o malas, eso no cambia la condición moral de la persona o el encuentro que tenga con Dios la persona. Vaya repitiendo varias veces ese nombre. Incline su rostro ahí donde se encuentra. Porque nosotros tenemos la tendencia a creer que conforme las obras de una persona, es la condición espiritual en la cual se encuentra. Yo cada vez que leo esos pasajes de nuestro Señor Jesucristo, cuando estos hombres vienen y le dicen: en tu nombre predicamos o profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y digo: Señor, yo he podido experimentar, en de cierta manera siendo tu instrumento, estas tres cosas. He podido hablar de la palabra de nuestro Dios, o sea el Señor me ha usado para echar fuera demonios, el Señor me ha usado para ver ciertos milagros. Pero déjeme decirle, ninguna de estas cosas le da a usted, lo eleva a usted ni un punto en la condición espiritual en la cual se encuentre. Y nunca debe la persona confiar en lo que, por la gracia y misericordia de Dios, usted hace o Dios le ha permitido hacer. En el servicio a nuestro Dios se trata de obediencia. Se trata de obediencia. Padre, en el precioso nombre de Jesús, sabemos que estás a las puertas de venir, Maestro, Rey y Señor de nosotros. Lo que está aconteciendo a nuestro alrededor revela que estamos muy cerca, Señor. Pero como en el tiempo en que tú te manifestaste cuando viniste al mundo por primera vez, y el pueblo, a pesar de hablar de esto todos los sábados en las sinagogas, no se enteraron. Y cuando les fue revelado por todos aquellos que experimentaron el nacimiento del Mesías, lo rechazaron. Señor, ¿qué fue lo que influenció para que esta gente que añoraba el que tú vinieras a la tierra terminares tan lejos de ti? Padre, ayuda a tu pueblo en estos últimos tiempos. Conocemos lo que tú nos hablas en tu palabra. Sabemos, Señor Dios, que la apostasía, el apartarse de la fe, Señor Dios, lo hace la gente, el ser humano, en una forma tan sencilla. Ayúdanos a entender que somos propiedad tuya, que en el momento en que te recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre, te conviertes en el que da las órdenes en nuestras vidas. Padre, queremos servirte, queremos honrarte. Ayúdanos, Señor Dios, en aquellas cosas que se nos escapan, que no seamos, mi Dios, como el resto del mundo, Padre, que no te conoce. En este día yo clamo a ti, Señor Dios, y pido por la misericordia tuya para con el pueblo aquí en la iglesia Cristo Viene. Señor, que no se encuentre ninguno en esta congregación, en este santuario, que no haya entregado su vida a ti, que te haya reconocido como tu Señor, como su Señor, Padre.
en el nombre de Jesucristo. Allí mientras la música entona una estrofa, yo te invito que si tienes una necesidad o tienes expresiones en ti mismo que tú sabes que no estás haciendo lo recto delante de nuestro Dios, yo te invito a que vengas a este altar en movimiento de fe. ¿Tienes alguna necesidad física, alguna necesidad emocional, económica, legal? Yo te invito a que vengas a este lugar y que tengas confianza. Nuestro Dios está sobre todas las cosas. Y el resto del pueblo, levantemos nuestras manos y adorémosle con esta estrofa a nuestro Dios. Padre, recibe la adoración de tu pueblo. Está cayendo aquí. Yes. Y adoramos a Dios. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Si tú tienes fe, ese algo puede caer sobre ti. Yes. Es tan fuerte sobre mí. Yes. Mis manos levantaré. Y su gloria tus labios y dile: está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y algunos se han acostumbrado, a pesar de los problemas por los cuales están pasando, el seguir ahí en su banca. Y asumen que de alguna forma o de otra, el Señor les va a ayudar y Dios es grande en su misericordia. Pero hoy en este día, yo quiero recordarte unas palabras que Dios mismo habla. Si creen en sus siervos los profetas, dice el Señor,
seréis prosperados. Hoy en este día, si tienes un problema, yo quiero orar en este día. Vamos a orar por ese problema, aunque no tengas que decirme cuál es. Tú y yo necesitamos vivir constantemente en su presencia, en la comunión con nuestro Dios. Y el Señor nos dice que mira, en el Salmo 133 nos dice: mirar cuán buena y cuán deliciosa habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y la barba del ministro de Aarón en este caso, y desciende por la vestidura. Pero las palabras que vienen al final dice: porque ya había Jehová bendición y vida eterna. Nos encontramos aquí reunidos en armonía. Hoy en este día yo te invito, es un movimiento de fe, y mirarás tú resultados sobrenaturales a tu favor, porque el Señor dice: si vienes a mí, yo no te echo fuera. Y quizás encuentre alguna persona aquí que no está seguro de la vida eterna. Posiblemente naciste en una iglesia, o un día recibiste a Cristo, pero andas mal. Tú sabes que no andas bien con el Señor. Tú sabes que estás haciendo lo inapropiado, lo que tú conoces que es incorrecto, y que con esas prácticas estás ofendiendo a Dios, y asumes de que todo va a seguir igual. Hoy es el día, como dice su palabra: si oyeres hoy su voz, no enderezcas vuestro corazón, no enderezcáis vuestro corazón. Mientras el grupo entona esa estrofa, antes de orar, yo te invito que levantes tus manos y que lo adoremos a nuestro Dios, y creamos en fe que el Señor está aquí en medio de nosotros para bendecirnos, para restaurarnos, para ayudarnos, en el nombre de Jesús. Levantemos esa estrofa una vez más, y tú encamina hacia ti acá, a este lugar, si tienes fe de que Dios puede hacer algo a tu favor. Adorémosle unos momentos, iglesia. Algo está cayendo aquí. Yes. Te adoramos, Padre. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos se levantaré. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.